Corte 44. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este corte informativo. El Partido Revolucionario Institucional respalda la postura del gobernador Enrique Alfaro respecto al presupuesto federal al señalar que la entidad merece respeto y un trato digno en los recursos que requiere de la federación. El líder estatal priista Ramiro Hernández detalló que se une al reclamo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por recortar el gasto 9.200 millones de pesos para obras y proyectos. Ante esto, el PRI Jalisco espera una respuesta positiva de parte del gobierno federal. Hace un par de horas, la tormenta tropical Z intensificó en huracán 1 mientras se dirige a las costas de Quintana Roo. Ante esto, la alerta naranja ya fue elevada a roja en diversos puntos de la entidad. Se prevé que esta noche impacte en territorio mexicano. Las autoridades están atentas para que la ciudadanía adopte las medidas precautorias. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado un plan de auxilio para la población. Lo invitamos a que continúe con la programación de Señal Informativa. En una hora, más noticias con Carlos Martínez. Buenas tardes.